Es una imagen tan antigua como el tiempo. Un bebé envuelto en un lienzo blanco, entregado por la cigüeña. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Aquí, mandándole un breve mensaje con cariño. Espero que le esté pasando bien en estos momentos que lo esté viendo. No se vaya a asustar. Ha cambiado mucho uno, usted. ¿Qué le puedo decir? Desde que nos fuimos de la zona 15 han pasado muchas cosas, bonitas, malas. Pero sí, la vida, usted. Ahí tiene cuidado ahí con los regalos, que no se van a perder. Le voy a decir un secreto, ese es Poncho. Pues siempre la recuerdo con mucho cariño a usted, a sus hermanos también, en especial a Gunterito. Y bueno, feliz cumpleaños, pues. Por ahí me dijeron, no sé quién usted. 60 son, va. Llevo ya en la cuenta. Va, pues. Un saludo desde San Josef. Adiós, adiós, adiós. ¡Cuídense! Un saludo de Ñeca. No podía dejar pasar este audio sin decirte feliz cumpleaños. Pareces mi hermana. Nos conocemos desde hace muchos años. Ya cuando uno llega a 50 años, pues ya estamos grandes. Pero ahí sí que a seguir trabajando, prosperando. Que Dios te bendiga mucho. Y que siempre ese cumpleaños lo pasé celebrando de maravilla. Muchas bendiciones. Ya saben que ustedes, los Gudiel, yo siempre los llevo en mi corazón.
Gracias y feliz tarde. Hola, Ñeca, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, ¿oíste? Te la pasé súper bien. Te mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho, ¿oíste? Que Dios te bendiga y que te dé muchos años más de vida. Ojalá que todo lo que quieras que se cumpla, ¿oíste? De verdad, te deseo mucho. Felicidades, bro. Te mando una tonelada de felicidad, ¿viste, bro? Espérame que te tengo una canción para vos. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Bye. Ay, Ñequita, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. ¿Cómo se pasa de rápido la vida, vamos? pero bella que es la vida. Espero te la estés pasando de lo mejor, como te lo mereces. Mientras que estaba pensando qué te podía decir, tantas memorias que me vinieron a la mente, vamos, tan, tan bonita que fue nuestra juventud. Tan alegre que la pasamos, sin penas, los mejores años de la vida, vamos. Pero te quiero decir, Ñequita, de que hay ciertas personas que en el transcurso de tu vida marcan de por vida. Y vos, toda tu familia, el Estuardo, you know, siempre han sido buenos amigos y en el corazón yo los llevo. Uno se pone a pensar y a veces es medio dejado, vos, que las personas que uno quiere, como que son como con la familia, vos siempre lo pones por un lado. Y siempre pensás el día de mañana y en la próxima oportunidad. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Cada vez que voy a Guatemala, siempre pienso, oh, quiero ir a ver a aquellos, y siempre está en mi corazón. Y siempre algo otra cosa pasa, ¿verdad, vos? Pero eso lo hace uno con las personas que quiere, con las personas que tiene confianza. Pero me puse a pensar también, Dios mío, en el momento de cualquier calamidad, de una emergencia, uno busca a las personas que uno sabe con quién contar. Y créemelo o no, en mi mente vinieron los nombres de ustedes. Yo sé que mi corazón, ¿me entendés? Siempre están. Quiero que lo sepas. Y nada, Ñeca. Yo siempre he pensado de que vos mereces toda la felicidad del mundo y todo lo del mundo. Tu corazón siempre fue bien lindo. Espero que la vida te lo esté recompensando. Y nada, Ñequita, que te quiero mucho, que espero verte pronto y que te la pases, you know, como solo vos te la mereces. Y dámele un abrazo ahí a tu familia también, ¿oíste? Te quiero mucho. Ay, feliz cumpleaños. Mi amor, te mando un abrazo. Supe de ti por amistades y quería mandarte un saludo, decirte que te quiero mucho, que gracias por todo ese cariño que recibo cuando escuchas mis canciones o ves mis videos. Dale muchos cariños a toda tu familia. Me encanta que seas tan fuerte y cómo enfrentas todas las cosas de la vida, que eso es hermoso. Hay que ser fuerte. Hay que darle gracias a Papá Dios siempre por todas las cosas hermosas y de la manera diferente que nos las da. Cuídate mucho. Te quiero mucho.